Junio es muy importante para la seguridad vial. Es un mes para reflexionar sobre nuestra conducta vial en la vía pública, lugar donde nos encontramos diferentes actores, peatones, conductores y pasajeros. Mes dedicado a promover estrategias para reducir los accidentes de tránsito. Por eso, desde TDC, a través de Señales para la Vida, impulsamos el cuidado de la vida en la vía pública, con mensajes, informes, video, etc. La seguridad vial y la salud. Los accidentes de tránsito y sus consecuencias, que a veces suelen ser fatales, son considerados un problema de salud pública debido a la gran cantidad de muertes y lesiones que ocasiona. Entre las principales causas de los accidentes de tránsito encontramos exceso de velocidad, imprudencia del conductor, imprudencia del peatón, ebriedad del conductor, imprudencia del pasajero, exceso de carga, desacato a las señales de tránsito, falla mecánica, entre otros. Por ello es importante conocer y poner en práctica normas y comportamientos de seguridad vial para proteger tu vida y la de las personas. Nos referimos a reglas tanto para el peatón, así como para el conductor de autos, bicicletas, motos y cualquier otro vehículo. Si eres peatón, recuerda cruzar las calles siempre por las esquinas, donde está marcada la calzada peatonal, y no en la mitad de cuadra, y usar los puentes peatonales. Mirar bien antes de cruzar la pista. Evita conversar por teléfono y utilizar audífonos. Respetar siempre las señales de tránsito te ayudan a ser mejor ciudadano. Cuando uses los servicios de transporte público, respeta los asientos reservados. Recuerda que los ancianos, las mujeres gestantes, las personas con niños y las personas discapacitadas tendrán preferencia en los asientos designados. Asimismo, utiliza siempre el cinturón de seguridad cuando viajes en vehículos. No subas a un micro que haya excedido su capacidad de pasajeros. Eso te evitará molestias y no pondrá en riesgo tu vida. Ayuda a cruzar la pista cuando alguien lo necesite. Cuando manejes bicicleta o moto, utiliza el casco para proteger tu cabeza y columna vertebral de serias lesiones. Si eres conductor, recuerda respetar las velocidades máximas permitidas en cada vía. Conducir sin haber consumido alcohol y otras drogas. En el caso del licor, solo se permite hasta 0.5% miligramos de alcohol en la sangre. No conducir cuando estés cansado. Si hay un niño a bordo, ubicarlo en la parte posterior con su cinturón de seguridad y asiento respectivo de acuerdo a su edad. Respetando las reglas de tránsito, frenaremos los accidentes. Quiero agradecer a cada persona que sumó su aporte, su trabajo, para hacer posible este centro de aislamiento. Un lugar preparado para cuidar a quien lo necesite.
Y es una gran paradoja. Por primera vez en mi historia como intendente, hicimos una obra que no quiero que se use. Pero aquí está, si es necesario. Entre todos, demostramos que en los momentos difíciles hay que estar, más que nunca. Y si estamos juntos, somos más fuertes. Podemos afrontar lo que sea, porque esa unidad es la fuerza más poderosa del mundo. Transporte Pedro Antonio Pérez SRL. Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar, nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL. Usa el cinturón de seguridad. Cuídate y cuida a los demás. Es un mensaje de RTO Firmat. La seguridad vial la hacemos entre todos. Avenida 9 de Julio 1188. Teléfono 03-465-424-736. www.rtofirmatsrl.com.ar. Facebook RTO Firmat SRL. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03465. 423-954, 421-971. Qué gusto me da saludarlos, mi nombre es Héctor Ocampo y el día de hoy les quiero platicar sobre los siguientes consejos para que eviten que el coronavirus se meta a su auto. Sí, no queremos sonar catastróficos, pero recordemos que finalmente es una enfermedad que se transmite por contacto. Así es que si subes muchas personas a tu coche o eres un conductor de esos vehículos de aplicación, sigue los siguientes consejos para que tengas un auto libre de coronavirus. Estos consejos también son válidos para prevenir cualquier propagación de bacterias y acumulación de ácaros de polvo que pueden causar enfermedades respiratorias. Entonces hay una técnica muy segura. Lo ideal es limpiar del interior de arriba hacia abajo, es decir, comenzar en el techo hasta terminar en las alfombras, especialmente con las partes de mayor contacto, insistimos, volante, tablero, puertas y cinturones de seguridad. Pues bien, ¿cómo tenemos que limpiar el techo? Primero usamos un cepillo suave para eliminar la acumulación de polvo. Después, con una franela húmeda, demos una talladita a todo el revestimiento del techo. Y luego, en una botella de spray, hay que aplicar una mezcla muy moderada de agua, detergente neutro y vinagre blanco en pequeñas cantidades y asociado con jabón para no dejar olor. También puedes utilizar específicos para el recubrimiento, pero deben contener, eso sí, bactericidas en su composición. Después, usa un paño limpio para extender la solución por todo el techo, especialmente en las esquinas y las partes cercanas a los azules de las puertas.
el volante. ¿Cómo se tiene que limpiar? En la parte donde hay contacto constante, es necesario primero pasar una franela o un paño diariamente. De hecho, un estudio demostró que el volante puede estar 4 veces más sucio que un inodoro. Luego, limpia la columna de dirección con este paño húmedo. Si vas a utilizar un producto que tenga bactericida, también ten cuidado de que no tenga sustancias abrasivas. De hecho, recomendamos este procedimiento realizarlo por lo menos 2 veces al día. También recomendamos que lleves una botellita de alcohol al 70% de estos gel antibacterial para que pueda limpiar el borde con una pequeña cantidad del producto en un paño. También limpia tus manos con solución antes y después de conducir. Ahora bien, ¿cómo tenemos que limpiar el tablero, cinturones de seguridad y freno de estacionamiento? Igual, con un paño húmedo hay que quitar el exceso de polvo en todas las partes. Mucho cuidado en las esquinas de la consola central, como los portavasos. Controles del vidrio, cerraduras y espejo, ahí se acumula mucho polvo. Luego, con este paño humedecido y el detergente suave del que ya te hicimos que hiciera la mezcla, sin que esté muy mojado, hay que limpiar para que evites dañar los componentes eléctricos. Mismo caso, no utilices productos abrasivos que puedan dejar manchas en la consola o los botones. También te recomendamos limpiarlo por lo menos 1 vez al día. En los vidrios lo más recomendable es que utilices tal cual un producto desengrasante que te ayude a mantenerlos limpio y sobre todo libre del polvo que podría también acumular el coronavirus. Los asientos. Importantísimo que utilices una aspiradora para quitar el polvo, si no, un paño húmedo puede ayudarte. Aplica la solución que te dimos de agua más detergente neutro con vinagre blanco o un producto específico con bactericida, pero mucho cuidado para que no puedas dañar el asiento, incluso si son de piel. De hecho, recomendamos que si son este tipo de materiales los que tiene tu vehículo, al final utiliza algún producto para que rehidrates la piel de tu coche. Ahora bien, los tapetes. Muy importante utilizar una escobilla para retirar el polvo a la tierra. También puedes utilizar aquí la fórmula de agua más detergente más vinagre con un poquito más de agua para limpiarlos a profundidad. Tienes que permitir que se sequen al sol. Lo mismo para las alfombras. Además de la aspiradora, tienes que buscar que en las esquinas, en los puntos más escondidos de la alfombra de tu coche, quites todas las impurezas con esta solución. Se permite también secarlo con el, digamos, la calefacción del coche o mantener ventanas abiertas para que el auto se ventile durante 1 hora. Con estos consejos te aseguramos que tendrás tu auto limpio, no solo del tema del coronavirus, sino de todas aquellas infecciones o polvo que se encuentren en las calles que luego podría generarte alguna pequeña molestia respiratoria. Te recomendamos que vayas a www.autologia.com.mx, donde podrás encontrar más consejos como este. Cruzada solidaria por la vida. ¿Sabía usted que el campo visual de un adulto es de 180 grados, mientras que el de un niño de 6 años se reduce a 110 grados? Y por eso, solo girando la cabeza, podrá ver los vehículos que se aproximan. Ahora lo sabe. Le aconsejamos informar a sus hijos sobre el cruce seguro de calles, debiéndolo hacer por las esquinas y mirando hacia ambos lados. Cruzada solidaria por la vida. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados, Entre Ríos 1260, Firmat, teléfono 03465-423-954, 421-971.
Quiero agradecer a cada persona que sumó su aporte, su trabajo, para hacer posible este centro de aislamiento. Un lugar preparado para cuidar a quien lo necesite. Y es una gran paradoja. Por primera vez en mi historia como intendente, hicimos una obra que no quiero que se use. Pero aquí está, si es necesario. Entre todos, demostramos que en los momentos difíciles hay que estar, más que nunca. Y si estamos juntos, somos más fuertes. Podemos afrontar lo que sea, porque esa unidad es la fuerza más poderosa del mundo. Usa el cinturón de seguridad. Cuídate y cuida a los demás. Es un mensaje de RTO Firmat. La seguridad vial la hacemos entre todos. Avenida 9 de Julio 1188. Teléfono 03-465-424-736. www.rtofirmatsrl.com.ar. Facebook RTO Firmat SRL. Bueno, Amelia, que es mi nieta, yo me llamo Alicia y todos los compañeritos me deben conocer. Vamos a hacer una actividad para el nido de experiencias. Vamos, Amelia, a explicarle a tus compañeritos las señales de tránsito. Bueno, yo voy diciendo algo y vos me las vas explicando, ¿sabes? Primero vamos a empezar con las de color amarillo. Le vamos a decir a los nenes que aquellas que son en forma de rombo previenen. Y Amelia le va a explicar el significado. A ver, empezá con eso. Rotonda se llama este. Muy bien. Vamos pasando ahora para acá. A ver esa. Luce de camino. Muy bien. ¿Y esa? Escuela. ¿Qué? ¿Cómo hay que pasar los autos cuando ven este cartel? Despacio. Muy bien. Vamos a ver, Amelia, que hay unas que tienen color rojo. ¿Y sabes qué? Esas no previenen, esas te obligan. Vamos a contarle qué hay que hacer cuando ven esa. ¿Qué dice? Este es un pares que hay que contar hasta tres cuando lo ves. Y puedes pasar cuando está el color. Muy bien, muy bien. Hay que hacer mucho caso a esto, ¿eh? A ver esa. Un círculo y hay que hacerle caso a esto. Sí, sí. Sí. ¿Qué es esa? Ah, para. Ella les quería mostrar que ella había hecho una de estacionamiento. Porque con Amelia hacemos señales para colorear. Porque bueno, para, sabemos que no podemos ir todavía a la mini ciudad. Para enseñar y pusimos un cartel de los pájaros. Lo vieron. Sí. Bueno, ¿y este qué significa? Contramanos. ¿Y qué quiere decir contramano? Que no puedes ir donde está el color. Claro, o sea, para ese lado no podemos ir. Se pueden ir. O no, se significa que hay algo. Bueno, a ver, vamos a ver esta. Esta era debido girar en qué. En U. En U. Decir otra vez, a ver. Estamos prohibido, aprendiendo. Prohibido llegar girar en U. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que no hay que dar la vuelta en la misma calle. Bueno, ahora vamos a ver esta. A ver, ahí es una máxima de 40. Hay que ir. Es un 4 y un 0. Muy bien, perfecto. Y ahora nos quedan estas últimas. Que fíjate que tiene mucho azul y otra forma de rectángulo. ¿Sabes qué? Pará, informan esas. Nos dan información. ¿Qué informan acá? ¿Qué hay acá? Doctor. Doctor, que es hospital. Pero ella sabe que hay un doctor.
Bueno, a ver, todas estas señales hay que respetarlas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para protegernos, para cuidarnos. Y Amelia le va a mandar un trabajito que van a tener que pintar y bueno, junto con mamá, con papá, van a buscar los colores para hacerlo. Muchas gracias. Besitos a los chicos. ¿Sabes cómo desinfectar adecuadamente tu equipo de motociclista? Necesitarás alcohol al 70%, paños desechables, agua y jabón. Primero, desinfecta tu equipo de protección y tu moto. Impregna un paño desechable con alcohol al 70%. Limpia el interior del casco cuidadosamente, la almohadilla de comodidad, la almohadilla protectora y el protector facial inferior. Presta especial atención a las correas y el broche del sistema de retención. Toma otro paño con alcohol y limpia la superficie exterior. Es muy importante desinfectar también los guantes de tu moto. Es hora de limpiar la moto. Repite la acción recorriendo todo el timón. Puedes hacerlo también sobre el asiento de la moto. Desecha los paños. Segundo, lava tus manos con abundante agua y jabón con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Tercero, viste con tu equipo de protección. No olvides abrochar bien el casco y listo. Recuerda que solo puedes salir si cumples con alguna de las excepciones al aislamiento preventivo obligatorio. Si lo haces, conduce con precaución y no excedas los límites de velocidad. Usa el cinturón de seguridad. Cuídate y cuida a los demás. Es un mensaje de RTO Firmat. La seguridad vial la hacemos entre todos. Avenida 9 de Julio 1188. Teléfono 03-465-424-736. www.rtofirmatsrl.com.ar. Facebook RTO Firmat SRL. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03465. 423-954, 421-971. Transporte Pedro Antonio Pérez SRL. Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar, nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL. Los elementos de seguridad activa son los encargados de velar por nuestra seguridad, evitando que se produzca el siniestro. Uno de ellos son los frenos ABS. Se utilizan para evitar que los neumáticos no pierdan la adherencia con el suelo durante un proceso de frenado. Sabemos que todo sistema de frenos de un vehículo es que el conductor pueda disminuir la velocidad a la que se está desplazando, haciendo que las ruedas dejen de girar. Pero debido a la inercia, es posible que el auto siga en movimiento, aunque las ruedas hayan dejado de rodar. Esto es un gran problema, ya que el auto queda fuera de control y ahí se pueden producir vuelcos, otras maniobras potencialmente graves.
Este sistema de freno ABS evita el bloqueo de las ruedas, permaneciendo el vehículo más estable. Pero es claro y contundente que ninguna tecnología es garantía de seguridad absoluta y que la forma en que alguien conduce un vehículo y los cuidados que tenga ese conductor son los que en definitiva tendrán la última palabra. Aunque seas el único que viaje en tu auto, la cabina es un ambiente propicio para el contagio del nuevo coronavirus. Recordemos que el COVID es un virus que se contagia principalmente por contacto. Por ello, debemos tener especial atención con las partes del auto que tocamos frecuentemente. Una duda que existe es si debemos cambiar el filtro de aire para mantener el auto libre de virus. Y de acuerdo con Jorge Baruch Díaz, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, no hay estudios que demuestren que este tipo de virus sobreviva en sistemas de aire acondicionado. Es muy importante que antes y después de manejar, laves muy bien tus manos para evitar transmitir el virus en caso de que hayas tocado superficies contaminadas. Recordemos que el medio más eficiente de transmisión es tocar superficies contaminadas, de ahí la importancia de lavarse bien las manos. El gel antibacterial es una buena opción para viajes largos o cuando no tienes la posibilidad de lavarte las manos con agua y jabón. Solo recuerda que debe tener una concentración de por lo menos 60% de alcohol y que debes frotarlo en toda la superficie de las manos hasta que se seque. Lo mejor sería comprar productos como toallas desinfectantes con cloro o algún spray bactericida. Sin embargo, debido a su alta demanda, es casi imposible encontrarlos en supermercados. Ante esto, lo aconsejable es preparar una solución de 95% agua con 5% cloro o, lo que es lo mismo, utilizar 10 ml de cloro por cada litro de agua. Para sanitizar el tablero y pantallas, se puede utilizar alcohol esparcido con un atomizador. La limpieza debe concentrarse en todos los puntos que se hayan manipulado, como manijas, volante, palanca de velocidades, direccionales, freno de mano y otros. Humedeceremos una toallita o un paño con la solución de agua y cloro y frotamos las superficies tratando de no mojar en exceso. El alcohol lo utilizamos para las partes más delicadas del vehículo. Si se trata de un vehículo familiar o personal, no olvides sanitizarlo por lo menos una vez al día, ya sea en la mañana o en la noche. De acuerdo con Baruch Díaz, el coronavirus podría permanecer desde 48 hasta 72 horas en las superficies de plástico del vehículo. Por ello, te sugerimos estar al pendiente de la limpieza e higiene de tu coche, ya que esta adquiere una mayor importancia en estos días. Utiliza tu auto solo para actividades esenciales. Quédate en casa y sigue las recomendaciones sanitarias. Nos despedimos, pero haciendo mucho hincapié en que debemos lograr un cambio cultural para transformar nuestras conductas imprudentes en responsables a la hora de circular. En definitiva, ponerle un freno a las muertes por siniestros viales. El cambio que necesitamos empieza por nosotros mismos. Comprometámonos con la vida.